Queridos amigos, hoy la palabra del Señor viene a nuestro encuentro como todos los días. Y feliz fiesta a todos los paraguayos porque hoy es fiesta de Nuestra Señora de la Asunción de María al cielo. Esta es una gran fiesta, una gran solemnidad dentro de la Iglesia. Y nosotros, como siempre, escuchamos la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro. Leemos hoy del Apocalipsis, capítulo 11, 19 a luego del capítulo 12, 1, 3 al 6 a y luego al 10. Leitmotiv, idea central para nuestro día, para nuestra jornada: vi una mujer vestida de sol, nos dice la palabra del Señor. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y así continúa la palabra del Señor. Lo importante es que entendamos que aquí la mujer no simplemente se refiere a María, como nosotros podemos entenderlo, ¿verdad?, de nuestra exégesis y en nuestra aplicación también, desde nuestra lectura. La humanidad es aquí representada siempre por esta mujer. La humanidad somos nosotros, y por eso cuando celebramos la Asunción de María, estamos hablando de la resurrección, de la asunción de la propia humanidad. Recordemos que Eva también está significando a la mujer, por culpa o a causa de la mujer que entra el pecado, y ahora la mujer es justamente representada en esta de 12 estrellas, en esta que es perseguida ciertamente, pero que huye por el desierto. Significa que hace también ese camino de preparación para llegar a lo esencial y que nosotros hoy estamos celebrando, que es nuestra propia resurrección. María es la primera humana, la humanidad, la mujer resucitada. Y esto nos invita a nosotros también a entusiasmarnos, porque sabemos que nuestro destino es el destino de la resurrección. Pidamos esta gracia por intercesión de nuestra Madre, la Virgen, la Asunción de María. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.